Una carambola entre tres vehículos dejó como saldo cuatro personas heridas, una de gravedad, que tuvieron que ser trasladadas al Hospital General de Tecamachalco. Según las primeras versiones, una camioneta Ford Explorer color blanco con azul y placas de circulación XZE7352 del estado de Veracruz se impactó contra una camioneta Chevrolet Silverado cabina y media que no portaba placas de circulación, volcándose y quedando a la mitad de la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura del kilómetro 68+500. Ante el hecho, testigos se acercaron a auxiliar a los heridos y fue ahí cuando un tercer auto, Chevrolet modelo Aveo, con placas de circulación TX19937, del estado de Puebla se impactó contra de ellos, dejando como saldo cuatro personas heridas que tuvieron que ser trasladadas por paramédicos de Cruz Roja al Hospital General de Tecamachalco. Finalmente, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Yehualtepec, mientras policías federales tomaron conocimiento de los hechos, quedando detenido el presunto responsable, de quien hasta el momento se desconoce su identidad debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, pero aproximadamente tiene 65 años de edad y es originario de la Junta Auxiliar de Santiago Alceseca en Tecamachalco. Con imágenes en cámara, informó para Radioteca Javier Rodríguez Antonio. ¡Páralo, páralo!